programa y lo que tiene que hacer Luifa y Olave, el mejor actor que tenemos en Córdoba, es cómo ganar tiempo. Cómo ganar tiempo. Entonces, va a venir una pelota y sale el arquero. Y el con los puños. Claro. ¿Vos podés saltar todavía, Luifa, o no? No. Bueno. Intenta saltar. Escuchá, pero el tema es... ¿El tiempo lo hago yo? No. El mejor actor. Vos se te nota mucho. Tengo que hacer como si giro y le pego un codazo al arquero. Exacto, como si gira. O no. Y a ver, Olavi, ¿cómo rayas? ¿Un almohadón verde tenemos por acá o no? ¿Está el almohadón verde? Viniendo. A ver. No, para que no se ensucie la camisa. No lo va a hacer tirar al piso. Ya lo dije. Se arrodilla. No se lo sabemos bien. ¡Ah, el señor no se quiere tirar al piso! La sabe bien. Esa es buena. No se quiere ensuciar el señor. ¡Ah, qué bien los jugadores de Belgrano! Le ponen todo. Tengo dolor de cabeza. Bueno, viene la pelota. Después la regla del juego, vos sos conductor. Así arruga. Yo soy conductor. Así arruga. Arruga así. ¿Qué querés? Como vos para tirarte del suelo. Pues saltá una pelota dividida en el área. Vamos, pelota dividida, ahora. Ahí está, mira. Está mal, está mal. Me volteaste, me volteaste. Pide cambio. Pero te digo que me dio a mí, ¿eh? ¿Quedó alguna bronca? Bueno, no, si yo entrenábamos juntos. Bueno, conmigo la foto de Juan Carlos Olave la puso en realidad Santiago Gómez en el Facebook y ha planteado una locura, ¿no? ¿Qué pasó? Sabela Olave es argentino. No. ¿Y qué está? ¿Dónde está Sabela? ¿Aquí está en la aduana? No, la idea es que lo tenga en cuenta para la selección. Claro. Este fue el que colgó la bandera aquella vez cuando vine a jugar con Talleres. Yo no voy a criticar. Ojo Bielsa. Hola. La verdad es que sí, no tengo ninguna de zorra porque sí. Estuvo buena. No sé si estuvo buena. No, agresiva por el país. Para mí fue bárbara. La verdad que fue espectacular. ¿Te afecta a vos ver una bandera que ojo? No. ¿Por qué me va a afectar? Si un país que a mí me cobijó en los inicios de mi carrera, me cobijó y me dio muchísimo. Así que, ¿por qué me va a afectar? Oh, ustedes son racistas. No. Yo te di ojo, Bielsa, o lo de argentino. No, no, tú sabes lo que te dije. Realmente, la verdad, ¿estás entusiasmado con eso o no? Sí, entusiasmado siempre. Pero no sé si se va a dar o no. Entusiasmado estoy. Pero entrar a la cancha pensando que Isabel. No. Entro a la cancha pensando que gana el Belgrano, nada más. ¿Y creen que pueden salir campeones? Realmente. Porque dicen, en todos lados dicen, no, tenemos que cumplir los objetivos, son boludeces futbolistas. Nosotros nunca hablamos de eso. ¿Pero pueden salir campeones? ¿Lo tienen en la cabeza o no? No somos como ustedes que nos adelantemos lo de ellos. ¡Y así le va! ¡Y así le va! ¡Plata adelantada, plata mal contada! ¿Te puedo ser sincero, absolutamente sincero? Te voy a dar mi opinión. Eso es de cago. ¿Quién? Eso es lo que vos estás diciendo. No, estás equivocado. No, se va a tener todos los criollos ahí. Yo creo que si vos decís eso, sos cagón. Porque vos adentro del grupo, yo ya lo estoy escuchando. ¿Yo haría lo mismo? ¿Campeón o no? A ver, yo creo que los hinchas de Talleres han tenido mucha suerte y tienen la suerte de campeón. Usted es uno guapo bárbaro. ¡Escándalo! Lo veo que son unos guapos bardos, porque siempre hablaron de campeonato, de copa, todo, y son unos guapos bardos. ¡Escándalo picante! Hemos pasado por la Copa Libertadores, si quieren le explicamos cómo se juega la Copa Libertadores. ¿Sí? ¿Me la va a explicar? Dijo, guapo. No, pero sí, pero... Salió cara la Copa Libertadores. Pero bueno. Nos jugó tres partidos, salió carito. Olave bueno, picante. Por eso te digo, a ver. ¿Querés que nos acordemos? No, le pena correr sin nada. Pará que le está jugando. Olave. Pongan el aire porque está muy caliente. Voy a cambiar. Juan Carlos, ¿te quiere hablar, Ana? Sí, no la agredo a usted, discúlpeme. No, la trata de señora. Usted está enojado y no sabe lo que puede suceder aquí. Si algo es, no es Luisa. Ya tenemos el pastor Isabela, ya lo rechazamos ahora porque tenemos que ir al corte.
Olave, en serio, pero te lo digo sinceramente. ¿Creen que son campeones, que pueden salir campeones o no? Humildad. Creo que no. Humildad, que es lo que caracteriza a Belgrano. Creo que no. Y gana. Para mí la humildad, decía Luis, entonces Olave nos va a mostrar que los arqueros sí saben manejar los pies. Rápidamente, antes de ir al próximo tape, Juan Carlos, ojo porque Luis hizo 9 jugadores. Con zapato cuadrado. ¿Viste cómo le dice? Juan Carlos. Juan Carlos. Cagón espectacular. Juan Carlos. A ver, chévere. Sí, mira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qué lindo esa patita, ¿eh? ¿Te gustan? Aquí se le roba este año. Hay Sosa, se le roba. Tenés que viajar. Ha compartido absolutamente en todas las cosas que ha puesto Santiago. Ha compartido con nosotros en Mente Salvaje el espacio. Sí, pero 1500, no, 1.500 personas han compartido la publicación de Olave. Más de 400 han opinado que tenés que estar en la selección, Olave. Te felicito. Hay gente que no sabe ver fútbol y eso, no. Eso es bueno. ¡Para! Es bueno, ah, ya está, vamos, vamos. No, eso es bueno. Bueno, chao, hasta luego. No lo pelees. No vale la pena meter un cachetazo. No vale la pena, vamos. ¡Escándalo! ¡No! 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 ¡